Allá vaya hasta que al fin te encuentro, ¿no? Perdona, pero me están esperando en mi casa. ¿Te acuerdas de mí? Tú eres la chica del otro día, la de la disco. No sé de qué me estás hablando. ¿No sabes de qué te estoy hablando? ¿No sabes de qué te estoy hablando? Y me dijiste que te ibas a tomar una copa conmigo. Dijiste que te ibas a tomar una copa conmigo. Puedo explicártelo, puedo explicártelo. Sí, haz memoria, haz memoria, haz memoria. Dale, queríamos entrar a la discoteca, pero no teníamos dinero. Deja de llorar, carajo. Hazte lo que te dije. Así que tú eres Ana. ¿Hacer las ruedas o no? ¿Quién coño te ha dado mi número? ¿Pero de qué vas, tía? Yo no paso a putas crías. Hace mucho que dejé de ser una cría. Creo que no sabes dónde te estás metiendo. Que sueñas con los angelitos. Zorra, sé quién eres, tengo tu número y puedo denunciarte cuando me dé la gana. ¿Qué te pasa? Te juro que yo pensaba que me gustaban los tíos. Bueno, sí, yo también pensaba lo mismo. ¿Tú qué has sentido? Si tú ya sabes lo que siento por ti. Joder, tía, me acabas de dar un beso en toda la boca. ¿Y tú? ¿Qué has sentido? ¿Y dónde fuiste? De fiesta con mis amigas. María, hace 2 semanas que desapareció tu madre. ¿Por qué no dijiste nada? Porque estaba de puta madre. Deberías medir mejor tus respuestas. ¿Por qué? ¿Por decir lo que siento? A lo mejor yo maté a mi madre. La descuarticé y la eché a la basura. Seguro que eso es lo que piensa de mí. ¿A que sí? He visto cosas peores. Váyase de mi puta casa. ¿Por qué no me llamaste en todo el día? ¿Qué te pasa? Se me hizo tarde, Laura. Me tengo que marchar. ¿Es tu mujer? A ella no la metas en esto. Sabes que mi vida con ella es asunto mío y no de vos. Raúl, lo único que yo quiero es estar con vos. No sé si usted quiere lo mismo conmigo. ¿Pero vos pensaste en mí por un momento? ¿Pensaste lo que me pueden hacer por estar con una mina como vos? ¿Sos consciente? Estoy dispuesta a esperar. No sé si podemos hacerlo. Si tenés 15 años, Laura, 15 años tenés. ¿Cómo vas a esperar? Solo espero que usted también pueda hacerlo. ¿Ya te vas? Sí. Encantado. Vamos, seguro que podemos mover algunos hilos. Yo es que solo soy un profesor más. No puedo prometerte nada. También tengo unas fotos que me gustaría enseñarte. No pasa nada. Ya he visto todas tus fotografías en el estudio. Pero muchas gracias. No me refería a ese tipo de fotos. Si no te importa, me va a tener que ir ya. También tengo ropa nueva para la sesión de mañana. Me la puedo probar para ti si quieres. ¿Qué te parece? Do better for yourself.